Hola, soy Dalmay Hernández, soy el propietario de Industria Culinaria en Meneguera. Nosotros abrimos este proyecto en el 4 de junio del 2020, justo después del confinamiento. Y nuestra cocina se basa en un producto local, un producto de cercanía que todo el mundo conoce, pero haciéndolo de una manera más moderna, por así decirlo. Este año vamos a participar por primera vez en el concurso de tapas de la Feria del Atún en Arguineguí, y donde vamos a preparar una sobrasada marina, una sobrasada de atún. Y dirán, ¿por qué una sobrasada? Porque me gusta llevar siempre las cosas a mi terreno, ¿no? Y mi terreno ahora mismo es entre montañas. Entonces, pues vamos a preparar una tapa de sobrasada de atún, en la que yo estoy listo ya para prepararla. Así que se lo voy a poner muy difícil al resto de participantes. Espero que les guste. Muy buenas, ¿qué tal? Yo soy Dalmay Hernández, soy el propietario de Industria Culinaria, un restaurante situado en Meneguera. Me he dedicado toda mi vida a la coctelería. Ahora me embarqué en este proyecto, en el proyecto de restauración, y he tenido un poco que meterme también en la parte de cocina. Muchos de ustedes tendrán más experiencia que yo, por supuesto. Entonces vamos a hacer una pequeña tapa para la Feria del Atún, que consiste en una sobrasada marina. A mí siempre me ha gustado llevar las cosas a otra dimensión, a otro terreno. La sobrasada normalmente parte del cerdo con su parte de carne y su parte de grasa. Nosotros lo que vamos a hacer, vamos a usar lomo de atún, y luego la parte de grasa la vamos a aplicar con el aceite de oliva, ¿vale? Es súper sencilla la receta. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a cortar medio pimiento, un pimiento rojo, que lo vamos luego a sofreír con un poquito de ajo. Nada, la cortamos trocitos pequeños, trocitos finos, para que luego se integren en la tapa, ¿vale? Esto va a ser una sobrasada. Yo creo que conocen todos la sobrasada, ¿no? Vamos a integrar este pimiento en atún, que se vean callitos chiquititos, que no sea toda una sobrasada molida, sino que se vean los trocitos, ¿vale? Tanto del atún como del pimiento. Vamos a picar también 4 dientes de ajo. No hace falta picarlos muy finos, sino unas láminas. Pues también nos gustaría que se viera, ¿vale? Vale, esto ahora lo vamos a sofreír con 200 mililitros de aceite de oliva virgen extra, ¿vale? En principio le vamos a echar 200 mililitros, ¿vale? Luego cuando le añadimos el atún va a absorber toda esa grasa. Igual, si nos queda un poquito seco, vamos a integrarlo con un poquito más de aceite, ¿vale? Y también, importante, 2-3 guindillas, ¿vale? Simplemente un trocito así partido y listo, ¿vale? Para que le dé un toque de chispa a nuestra sobrasada, un toque de picante. Vamos a esperar que caliente un poquito el aceite. Lo primero que añadimos es el ajo para tostarlo un poquito, para que el aceite se infusione un poquito y coja el sabor de ajo. Y luego, hasta un poquito tostado, vamos a añadir el pimiento, guindillas, y le vamos a añadir un par de cositas más. Vale, ya está empezando el aceite a calentar, se van a empezar a dorar los ajos. Este paso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Que no se nos queme, porque si no le va a aportar una parte de amarga que no queremos en la sobrasada, ¿vale?
Vale, el ingrediente principal va a ser un lomo de atún. Esto es súper sencillo también, el corte no hace falta que sea perfecto. ¿Por qué? Porque luego lo vamos a cocinar y desmenuzar, ¿vale? Lo vamos a cortar en daditos, 2 centímetros más o menos de grosor. Esta receta la vamos a hacer para medio kilo de atún, ¿vale? Ya luego en la feria lo que vamos a hacer es aumentar las cantidades. Usamos 5 kilos de atún, multiplicamos por 5 esta receta, ¿vale? Vale, se está empezando a dorar los ajos. Lo que vamos a hacer es remover un poquito y añadimos el pimiento. Le bajamos un poquito el fuego para que no se nos queme. La guindilla también se la añadimos. Vamos a dejar que se vaya apoyando ahí el pimiento con el ajo y la guindilla, ¿vale? Vaya cogiendo ese aceite todo el sabor. Subí un poquito de fuego para aligerar el paso. El pimiento se está apoyando, los ajos están medio dorados. Este aceite tiene bastante sabor ya. Vale, ahora vamos a añadirle el atún. Ahora este paso es importante, ¿vale? Porque el atún va a ir poco a poco absorbiendo la grasa, va absorbiendo el aceite y lo que no queremos es que se nos pegue, ¿vale? Entonces vamos a estar continuo movimiento. Ahora vamos a añadir 10 mililitros de vinagre de vino. El ácido vinagre lo que va a hacer es potenciar el sabor del atún y ayudar más a la cocción del atún, ¿vale? Del producto. Vamos a añadirle también 10 gramos de sal, hablando por medio kilo de atún, ¿vale? En este momento el atún ya se está cocinando, se está empezando a deshacer. Y eso es lo que queremos, ¿no? Desmenuzar todo el atún a medida que se va cocinando. Para luego emulsionarlo con un poco de aceite, compactarlo y poder untarlo fácilmente en las tostas, ¿vale? Es lo que queremos conseguir con esta tapa. En este punto ya se ha absorbido casi todo el aceite. Como les decía, el atún lo que va a hacer es absorber toda esa grasa, ¿no? Luego le vamos a añadir más. Te cuento con una sobrasada normal, en torno a aproximadamente una sobrasada de cerdo, 60 gramos de carne y 40 gramos de tocino. Aquí vamos a usar 80% de carne en el cerdo, 60% de carne, 40% de tocino. Aquí lo vamos a usar es 80% del atún y un 20% de la grasa del aceite de oliva. Vale, en este punto vamos a añadir ahora el pimentón. Importante, en una sobrasada, ese color se lo va a dar siempre el pimentón, ¿no? Nosotros lo añadimos ahora casi al final. Y no al principio porque no queríamos tostarlo para que no supiera amargo, ¿vale? Y lo importante va a ser siempre el atún. Bueno, en este punto es cuando le vamos a añadir más aceite, ¿vale? Le damos un poquito de fuego y ya el pimentón empieza un poco a tostar, si eso no es lo que queremos, ¿vale? Vale, ya con ayuda de un tenedor empezamos a callar los trocitos de atún para desmigajarlo del todo, ¿vale? Para desmenuzarlo. Esto lo podemos hacer de dos formas, ¿vale? Podemos hacerlo así, escayendo con el tenedor, también podemos hacerlo con una batidora y dejarlo más homogéneo, ¿no? A mí me gusta más de esta manera porque se ven los callos de atún, se ven los callos de pimiento, llama mucho más la atención de la otra manera, ¿no? De otra manera se quería un tipo de paté. Se está integrando todo, corta un poquito de cocción.
punto es cuando le vamos a regular un poco la sal, ¿vale? Lo probamos. Un poquito más de aceite. En total vamos a usar aproximadamente unos 400 mililitros de aceite, ¿vale? Hemos usado 200 al principio y aproximadamente unos 200 más ahora, ¿vale? Vale, lo interesante de esta etapa es servirla en frío, ¿vale? Ya la tenemos casi lista. Servirla en frío porque en frío se potencia un poco más el sabor del atún, ¿vale? Realmente una sobrasada se sirve fría. En frío el aceite se va a compactar, va a solidificar y luego va a hacer trancarse un poquito más, ¿vale? Vamos a darle el último al borde, que sube un poquito el fuego y listo. Ya lo tenemos ya. Este es el aspecto que debe quedar, ¿vale? Que se vea los trocitos de pimiento, que se vea el atún, ¿vale? Vale, ahora solo queda emplatarlo. Vamos a usar unas tostas, puede ser unos bizcochos, unos blinis. Tenemos, se vean los callitos de pimiento, de atún, de ajo. Y luego lo vamos a terminar con una hojita de perejil en este caso. Ese cilantro, para un toque diferente, un toque verde, ¿vale? Sal, no hace falta ponerle, ya está regulado la sal, el atún de por sí ya es salino. Y listo, algo sencillo, no tiene ciencia, si lo yo lo puedo hacer todo ustedes, ¿vale? Aquí tienen la etapa de que vamos a presentar nuestro restaurante Industria Culinaria en la feria del atún, ¿vale? Espero que les haya gustado. Y ahora van a probarlo, a ver qué les parece, ¿vale? Ustedes. Yo en cocina no tengo experiencia, ¿vale? Mi fuerte es la coctelería, la bebida. Ahora estoy con un proyecto de bebida refrescante, de refresco, que hacemos ahí en el restaurante. Y nada, la cocina no ha sido muy fuerte. Me gusta comer y me gusta probar cositas diferentes, sobre todo. La cocina se basa, igual que la coctelería, en mucha imaginación, ¿no? Hay que tener una base, unas técnicas, pero lo más importante yo creo que hoy en día es la imaginación. Y nada, espero que disfruten.